¿Cómo están, amigos? Esto es Ciencia Paranormal y el día de hoy vengo para poder hablarles un poco acerca de parapsicología. El tema de la parapsicología, o como lo decía el profesor de Argumosa, parapsicobiofísica, creo que es el término más apropiado para este tema, vendría pues a ser un poco extenso. Voy a tratar de ser lo más puntual posible con los términos aquí. Y pues vamos a ir viendo algunos términos en parapsicología y algunas cositas que las personas, la verdad es que me preguntan, y en Perú al menos pues no hay un lugar donde se puede estudiar parapsicología, pero he tenido algunos maestros que me han podido enseñar un poco de parapsicología y quisiera pues traerles el día de hoy un poco acerca de la parapsicología para no confundir. Para no confundirnos todos con el tema este de la parapsicología, porque la verdad es que es un poco complicado el entender en sí qué vendría a ser, qué es o qué no es parapsicología. Bueno, la parapsicología es aquello que trata de dar respuestas a los fenómenos que no son explicados por el tema de la psicología. No creo que la psicología no le tiene una respuesta clara. Estos fenómenos son tratados de explicar por el medio de la parapsicología o parapsicobiofísica. Pero vamos a ver qué no vendría a ser el tema de la parapsicología, la astrología, por decir, las mancias, el tema de los espiritistas, chamanes, el tema del tarot. Estos temas no vendrían a ser temas de ámbito de la parapsicología, pero frecuentemente está mal utilizado, ya que se han dado de formas involuntarias o tal vez también de formas voluntarias por medio de los chamanes excéntricos o incluso muchos estafadores. Al menos en Perú se conoce bastante de estos, que tienen casas donde te dicen que te curan, donde te hablan de amarres de amor, te hablan de muchas condiciones que ellos tienen por los estudios de parapsicología que ellos supuestamente han pues estudiado y poseen, ¿no? Esto lo dicen como para otorgarse mayor seriedad o rigor al tema del trabajo que ellos realizan o que pretenden pues hacer creer a las personas que ellos realizan. Luego tenemos el tema de en Lima, por decir, aquí en Perú, en Lima, donde estoy, donde estamos, los que vivimos acá, sé que me ven de otros lados también. El tema de la parapsicología es para un peruano común y corriente, el fantasmas, monstruos, ovnis, extraterrestres, apariciones, todo viene a ser un tema de parapsicología. Hay veces se me acercan y me hablan de parapsicología porque han visto, no sé, un duende o no sé, un monstruo en la selva, o un platillo volante o luces que salen del espacio y pues hablan de que, pues piensan de que todo vendría a ser parte del tema de la parapsicología, y no es así. La parapsicología estudia una energía, que es el PSI, sí, que es la energía que proviene del ser humano. No es una energía paranormal, sobrenatural, no, es una energía de las mismas personas. Cada uno de nosotros poseemos esa energía. A partir de allí, la parapsicología pues se divide en dos grandes campos, ¿no? Por decir, dos grupos muy grandes de fenómenos que se van dando, que vendrían a ser el PSI kappa, que son fenómenos objetivos, y el PSI gamma, que son fenómenos subjetivos. En los fenómenos de PSI kappa tendríamos la ouija, por decir, poltergeist, ¿no? Que son fenómenos que los podemos apreciar, que los podemos observar, que son pues una incidencia sobre la materia en sí. Y también tenemos el tema de la telepatía, por decir, en los PSI gamma. En los PSI gamma tendríamos la telepatía, que es un fenómeno subjetivo. Y pues en estos dos campos existen pues muchos más, pero vamos a ir nosotros viendo un poco más acerca de, después de ver estas dos divisiones, que es el PSI kappa y PSI gamma, vamos a ver el tema de la telergia. Telergia se compone de dos palabras, una que es tele, que es lejos, y otra que es ergón, que vendría a ser trabajo. Designan
el trabajo y el estado en que debe de encontrarse la energía motora psíquica del ser humano. Acá pues tratamos que la energía se ponga en acción y se libere y actúe a distancia sobre otros organismos que pueden ser o seres o objetos o algunas cosas, que la energía pueda interactuar entre ellos. Es evidente cuando se produce un fenómeno paranormal, se libera pues una energía que se denomina en parapsicología como la potencialidad PSI, que es justamente lo que hablábamos. Pero al desconocer cuál era la causa de estos fenómenos, se le da otro nombre, otro término, y ahí viene el término de telergia. Entonces, la energía vendría a ser la energía del ser humano liberada y puesta en acción a distancia durante la producción de un fenómeno paranormal. Esta energía es una energía que proviene del mismo ser humano y es una energía biótica. Con el tema de biótica, es una energía que biótica vendría a ser materia. ¿Ya? Entonces, vendría a ser la energía de nosotros mismos, y esta energía pues antes se le denominaba telergia. Ahora, otra división que existe importante también con el tema de la parapsicología, el PSI, la telergia, es la forma cómo se usa, por decirlo de alguna forma, o cómo se manifiesta el tema de la telergia, que está dividido en dos formas, que vendría a ser dos tipos de energía, la psicobulia y la psicorragia. Espero haberlo nombrado bien. La psicobulia es cuando se desprende la energía de la persona y es, digamos, controlada, o tiene esta energía cierta inteligencia para poder hacer la manifestación. Ya más adelante vamos a ir viendo los términos de la parapsicología en psi gamma y en psi kappa para poder entender esto un poco mejor, pero el término de psicobulia vendría a ser el hecho de que podríamos usar la energía PSI y poder controlarla, o que esta energía pues posea cierta inteligencia para hacer algunas cosas, ¿no? Digamos, la ouija, poder hacer que se muevan el máster, ¿no? O en Poltergeist, pues poder hacer, aunque en Poltergeist vendría a ser la secorragia, que la secorragia es el estado en el que se desprende incontroladamente la energía. Por eso es que le decía el Poltergeist, porque en la secorragia ahí sí pues hay como el efecto Poltergeist, que hay una forma incontrolable de energía que se va desprendiendo pues de la persona, y hay algunas veces que también se da con el tema de la ouija, ¿no? De que se pierde el control, porque al parecer pues ocurre justamente esto. Los fenómenos, entonces, vendríamos ya conociendo un poco de la energía PSI, del psi kappa y el de psi gamma, y ahora vamos a hablar un poco acerca de psi kappa, ¿ya? El psi kappa pues vendría a ser el hecho de poder observar una incidencia sobre la materia. Ya les voy a dar los términos que se usan, que son algunos fenómenos que se han dado, que los tienen registrados y tienen por acá. Pues tengo una lista de ellos, que ahorita no podemos tratar todos, pero voy a darles la lista más o menos de los fenómenos que se vienen dando de psi kappa y de psi gamma, para que ustedes los tengan, y más adelante haremos otros videos en el cual pues les iré explicando cada uno de estos términos, y también les iré trayendo algunos casos que tienen que ver con cada uno de estos términos que voy a ir dándoles. Empezamos pues con la telequinesis, que sabemos pues que es el potencial que tienen algunas personas para poder mover objetos mediante el control de sus mentes. La levitación, teleplastia, ectoplasma, fantasmogénesis, termogénesis, pirogénesis, psicofonías, que son sonidos psicofónicos, que a mí me gusta llamarles parafonías, por el tema de sonidos parafónicos, que son sonidos pues sin una razón propiamente dicha, no como psicofonías, que vendrían a ser sonidos psicofónicos. Sonidos parafónicos son sonidos paranormales, por decirlo, ¿no? Tenemos también los raps, el aura, las psicografías, el póster, biopausia, dermogramas,
estigmas, combustión espontánea, transfiguraciones, para momificación, para terapia. Bueno, estos son algunos términos de el fenómeno de Tsicapa. Ahora vamos a hablar y darles la lista del fenómeno Psi-Gamma, que consiste en aquello que interactúa entre la mente y mente. Por un ejemplo, la telepatía, ¿no? A ver, vamos a darle algunos de la lista y, como ya saben, pues más adelante haré un programa o dos o tres o más, porque trataré de explicarles al menos dos por programa de cada uno de estos términos, ¿ya? A ver, veamos. Tenemos en el fenómeno entonces Psi-Gamma la telepatía, la precognición, la retrocognición, la psicometría, el psicoagnosis, radiestesia, clarividencia, la videncia, las apariciones, hipernesia, xenoglosia, proyección psíquica, desdoblamientos, el déjà vu, la bilocación y hiperestesia. Bueno, estos son algunos de los términos también de este fenómeno, de esta división que hay en parapsicología, que es Tsicapa. Así es que ya con esto vamos ya dándole un poco final a este capítulo, que ha sido una introducción en parapsicología, una pequeña introducción. De acá falta mucho, porque también les quisiera hablar en el próximo programa, antes de tratar cada uno de estos términos que les he dado de Tsicapa y de Tsi-Gamma, vamos a hablar un poquito acerca de las etapas de la parapsicología, que son 5, que vendrían a ser pues la etapa mágica, la etapa magnética, la etapa espiritista, la etapa metapsíquica y la etapa parapsicológica, que como decía el profesor de Argumosa, la etapa de la parapsicobiofísica. Bueno, ya con esto creo que le voy dando final al capítulo del día de hoy aquí en Ciencia Paranormal. Espero pues de haber sido claro y no haber pues enredado más a ustedes que me ven con los términos y con el tema, sobre todo el PCI, que es la energía del ser humano, que es lo que yo quisiera que ustedes entiendan en totalidad de lo que les he venido a hablar el día de hoy. Ya, los términos, como les digo, son muy interesantes. Hay algunos términos que nosotros como Ciencia Paranormal venimos investigando por ahí algunos casos. Nos hemos topado con algunos de estos términos en investigaciones hechas, que ya más adelante pues les iré contando. Y también les traeré pues lo prometido, ¿no? Un capítulo más en esta pequeña saga de videos que voy a hacer respecto a parapsicología. Y vamos a hablar de las 5 etapas de la parapsicología. Hay nombres también que son muy importantes, como las hermanas Fox, que tienen que ver pues con espiritismo, con parapsicología, y otros nombres importantes que también vamos a tratar. Así es que hasta acá creo que llego con el video del día de hoy. Y pues nada, no pedirles de que si les ha gustado el video les den pulgar arriba. Suscríbanse, estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en YouNow, en Instagram, en Twitter, y nada, pues estamos los días sábados también en directo a partir de las 10 de la noche. Este sábado voy a ver si es que les aclaro un poco más acerca de estos términos. Voy a buscar ahí algo de información para ir mostrándoles, y el día sábado les contaré en directo un poco acerca de estos términos también. Creo que por ahí podríamos también ir avanzando con el tema de la parapsicología. Así es que pues hasta acá llego, pues esto fue Ciencia Paranormal y gracias por vernos.